tenemos la piel roja, ¿ya? La piel roja, independiente del fototipo, porque hay personas que se ponen más rojas que otras, la piel roja indica que la piel está quemada. Con ardor. En forma aguda, claro. Ya te vas de la playa, te vas de la piscina y te sigue doliendo. Necesitas ponerte algo frío, probablemente algún ungüento, qué sé yo, Aquaphor, Clatsul. Históricamente se han usado hasta cremas de mentolato, digamos. Ya, la verdad de las cosas es que si te arde la piel después de un rato que estuviste al sol, jugaste un partido de fútbol o tenis, quiere decir que esa piel tomó mucho sol, y mucho sol en forma aguda. En el fondo fue una bomba de sol. Ya, ese es el primer indicador. Ahora, el segundo indicador, y muchas personas me van a entender claramente cuando se los digo, a fin del verano, cuando ha sido un verano largo, con mucho sol, o han ido al Caribe a tomar sol, o han estado con el tema de las tablas de surf, en fin, han tomado mucho sol, al final de la temporada se ve una piel opaca y arrugada. Y muchas veces manchada también, depende del fototipo. Hay fototipos que se manchan más que otros. Aparecieron pecas, por ejemplo, los chicocos de 8 o 10 años. En diciembre no tenían pecas y en marzo tienen pecas. Ya hemos hablado en algún minuto que las pecas es el primer signo que aparece en la infancia de daño en la piel producto del sol. Entonces, artefacto que hay en el espacio que es tan benigno. Fíjate que el sol no solamente permite la vida en el planeta así como la conocemos nosotros, sino que es indispensable cierto nivel de radiación solar para que nosotros produzcamos vitamina D. ¿Sabías tú eso? No tenía idea. Mira, nosotros comemos los precursores de la vitamina D. La vitamina D es un elemento fundamental en el metabolismo del calcio. Para que el calcio que nosotros comemos, ingerimos por la leche, lácteos, en fin, alimentos ricos en calcio, se meta en nuestros huesos, necesitamos vitamina D activa. Y nosotros no comemos vitamina D activa. La activamos en la piel, en la superficie de la piel. Es decir, la piel que tiene exposición a la radiación solar, en la piel misma se transforma el precursor que comemos normalmente con la carne, con productos de animales, digamos, ¿ya? Nosotros comemos el precursor de la vitamina D y en la piel, producto de la radiación solar, principalmente la radiación ultravioleta, se va a transformar a vitamina D activa. Esa vitamina D activa va a circular por el organismo y va a meter el calcio en los huesos. Es decir, tan importante como eso es el sol, pero en pocas dosis, en dosis protegida, ¿ya? Entonces, la tecnología ha logrado inventar estos bloqueadores solares que en realidad no te bloquean el sol, sino que ayudan a que la piel no tenga daño por el sol. Mejoran la capacidad de la piel de enfrentar al sol y no arrugarse, no envejecer, no producirse cáncer, ¿ya? Por lo tanto, estas cremas que tienen protección solar tienen que ser utilizadas en forma frecuente durante el tiempo que uno se va a exponer al sol para evitar el daño en la, en la piel por el sol, pero sí favorecer los puntos favorables, valga la redundancia, que tiene la radiación solar sobre la piel.